Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Vamos a trabajar de nuevo la factorización PLU. Pero le vamos a dar un punto de vista computacional en este caso. Entonces, antes de empezar concretamente con, o antes de llegar a la parte de cómo quedaría el algoritmo, primeramente necesitamos, necesitamos revisar cómo es el proceso de factorización PLU de forma resumida. Y me preguntaron que si subí la clase anterior, yo diría que sí. Creo que sí está subida. Vamos a ver. Sí, está subida. Listo. Ok, entonces, ¿cuál es el proceso como tal? En cada paso, o mejor dicho, en el paso K, para ser más preciso, nosotros realizamos lo siguiente. Primero, elegimos K, o mejor dicho, elegimos un número llamado R sub K, que es un número mayor o igual que K, tal que el número en la posición A sub R, RK, coma K de la matriz en el paso K sea distinto de cero. Obviamente, cuando no necesitamos hacer un intercambio de fila, entonces el RK resulta ser igual a K, por eso lo mantenemos como posibilidad. Pero si necesitamos hacer un cambio de fila, nosotros buscamos un número que esté de, o, prácticamente buscamos una fila por debajo de la K, K, con el cual puede que sea distinto y podamos hacer el proceso de pivoteo, ¿verdad? Entonces, porque usualmente nosotros lo que tenemos es que vamos pivoteando con el elemento de la diagonal de principal de la matriz. Pero si en algún, luego de algún paso el elemento de la diagonal principal que nos interesa es cero, entonces no podemos pivotear con él. Así que lo que hacemos es elegir un R sub K que sea en ese caso mayor estricto, porque ya dijimos que de la diagonal principal es cero. En ese caso sería mayor estricto. Y pues lo que nos interesa es elegirlo de tal forma de que siempre en la columna K, pero en la fila R sub K, tengamos un elemento distinto de cero en el paso K. Eso es lo primero. Luego, intercambiamos filas. Las filas K y RK de la matriz A sub K. Es decir, la matriz, el estado actual de la matriz en el paso K. Y luego eliminamos o hacemos el pivoteo, voy a decir. Voy a ponerlo así, eliminamos los elementos debajo de la diagonal principal. En la columna K. ¿Qué es el proceso de eliminación gaussiana tal como lo habíamos estudiado antes? Entonces, aquí lo nuevo es que nosotros tenemos la posibilidad de elegir un RK que no sea igual al mismo K para hacer el pivoteo. Y luego, pues, cuando lo tenemos definido con cuál vamos a cambiar, hacemos el intercambio. Entonces, esta primera parte la vamos a relegar para la última parte de la clase de hoy, puesto que es simplemente tomar una decisión. Es decir, ¿cómo vamos a elegirlo? ¿El primero que sea distinto de cero, el más grande o cómo?
Entonces, esto lo vamos a dejar para el final porque es un problema relativamente sencillo. Ahora, la situación 2, de hecho, la situación 3 ya la tenemos lista, es lo que hemos estudiado anteriormente, pero la situación 2, la intercambio de filas, entonces, eso ya vimos que lo podemos hacer a partir de matrices de permutación. El problema aquí es, viéndolo computacionalmente, si yo tengo una matriz y la voy a multiplicar con otra matriz, eso me genera un montón de cálculos por hacer. Y aparte, me implicaría tener que generar una matriz de permutación cada vez. Aparte de cómo se llama, realizar algunos que otros cambios. Entonces, al final de cuentas, nosotros aquí necesitamos matrices de permutación. Pero las matrices de permutación lo único que hacen es intercambiar filas. Entonces, aquí la estrategia que vamos a tomar es, bueno, en realidad yo no necesito cambiar las filas de orden, sino recordar cuál fila es la que va a ser mi fila 2 y cuál va a ser mi fila 3 y cuál va a ser mi fila 4. Entonces, eso para que lo visualicemos de alguna manera, es posible que nosotros podamos realizar todas las operaciones de pivoteo sin hacer o saltándonos el paso 2. Imaginémoslo algo así, que al final o que en un determinado punto la matriz es esta. Ignoren si es singular o no singular, simplemente esta situación. Podríamos quedarnos con una matriz como esta al final. Pero sería bastante complicado de programar aparentemente. Porque yo podría decir, ok, cuando hice el segundo paso, este elemento era cero, pero pude pivotear con el último. Entonces solamente me encargué de hacer cero los otros dos. Y luego de eso me quedó un cero aquí. Entonces en lugar de cambiarlo, dije, ah, ok, voy a pivotear con el, a ver, permítanme, con el segundo. Voy a pivotear con el segundo. Entonces simplemente tenía que haber hecho cero este elemento de aquí. Okay. Y luego cuando, a ver, luego llegué a este de aquí, con este podía pivotear y hice cero este de aquí, porque ese es el que me iba a quedar como último. Entonces, pero aún así, llevar esas cuentas mentalmente es un poco complicado, a pesar de que se puede hacer en este ejemplo de 5x5. Programarlo es todavía más complejo, porque ¿cómo voy a poner a recordar a la computadora qué número es el que correspondía a cada fila para hacer los pivotajes de forma adecuada y así evitarme estar cambiando de filas? Porque el cambiar dos filas no solamente es, ah, bueno, paso a este para aquí y este para allá. Recuerden que el intercambio de filas o el intercambio de dos números es un ejercicio típico en programación y usualmente el proceso es algo así. Pero guardamos en una variable temporal una variable, luego copiamos el valor de la segunda variable en la primera y en la segunda variable copiamos el valor que quedó almacenado de la primera variable en la temporal. Entonces fueron tres operaciones más un elemento de espacio que ocupamos solo para intercambiar dos números. Ahora, si nosotros hacemos eso, pero para toda una fila, podemos tener dos situaciones. Puede ser que lo hagamos más rápido obteniendo más espacio o puede ser que repitamos esta operación una por cada elemento de la fila de la matriz. Entonces, definitivamente habría que hacer bastantes operaciones ahí y aún así sería incómodo hacer el intercambio de filas. Entonces, la solución para trabajarlo un poco más cómodo es hacer el intercambio, o mejor dicho, la alternativa para hacer más cómodo eso y mantener que la matriz
sea trabajada sin hacer los intercambios propiamente, pero al mismo tiempo hacerle recordar a la computadora en qué orden van, es con un vector auxiliar, un vector que me diga en qué posición está la fila que debe de ser la 1, en qué posición está la fila que debe de ser la 2. Entonces, y pues bueno, ya vamos a ver cómo plasmarlo concretamente. Antes necesitamos una pequeña definición que nos va a ayudar a poder modificar o para poder hacer implícitamente estos cambios de fila. Entonces, la definición es de matriz de intercambio. Una matriz de intercambio JK denotada por I sub J coma K es una matriz, o mejor dicho, es la matriz identidad, para hacerlo más fácil de visualizar, es la matriz identidad intercambiando las columnas J y K. Ok, entonces tenemos esta matriz de intercambio. Podemos notar que IJK, toda matriz de intercambio, es una matriz de permutación y además IJK al cuadrado es igual a la identidad. Porque si yo intercambio solo las columnas J y K y las vuelvo a cambiar las columnas J y K, cada una queda en la posición original. Entonces, esto es producto de que la matriz es simétrica. Y como la inversa de una matriz de permutación era su transpuesta, entonces su inversa es sí misma. Entonces, son estas matrices de intercambio las que nos van a ayudar, porque realmente cuando nosotros intercambiamos las filas RK y K, realmente lo único que hacemos es multiplicar por una matriz de intercambio. Entonces, vamos a ver. Llevaremos cuentas o llevaremos cuenta del efecto de los intercambios de fila usando vectores pivote. Que vamos a denotar P sub K, pero una P minúscula. P sub K. Entonces definimos primero P sub 1, que va a ser un vector columna con los números desde 1 hasta n en el orden usual. Es columna, así que transpuesta esto. Y a partir de ahí, P sub K más 1 va a ser igual a la matriz de intercambio de RK y K multiplicado por el P sub K.
para K igual hasta 1 hasta N menos 1. Porque cuando llegamos a la última fila no ocupamos hacer intercambios. Okay. Bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja de llevar los intercambios aquí en este vector de pivote o en este vector pivote? Es que prácticamente lo que estamos diciendo aquí es que los intercambios no lo vamos a hacer a la matriz como tal, sino que lo vamos a hacer a la matriz, a solamente al vector P. Porque si recuerdan de cómo lo hicimos en la última clase, cada vez que había un intercambio de filas, debíamos hacérselo a la matriz original, a la matriz L y a la matriz U que nos iba quedando. Entonces, en lugar de hacer todos esos intercambios cada vez, mejor solamente vamos a intercambiar los elementos de un vector y lo que vamos a hacer es que en lugar de usar las filas usuales, vamos a usar las filas de estos vectores. Eso está. Entonces, es decir, en el paso K vamos a utilizar los elementos de, o vamos a considerar las filas que están ordenadas según este vector pivote. En el primer paso, pues obviamente las filas están en el orden esperado, están en el orden normal. Luego, si hay un intercambio de filas, entonces vamos a obtener un vector P2, donde ese P2 va a tener el orden en el que debemos considerar las filas. Es el orden en el que estarían si hiciéramos el intercambio. Y pues esto sí es la, o esto sería la forma de poder realizar los intercambios sin realizarlos en realidad, pero haciendo que la computadora o en este caso el programa logre recordar cuál es el orden de cada una, asignándole un orden a las filas iniciales y luego para hacer los intercambios en realidad solamente vamos a intercambiar el orden subyacente a las filas. Entonces, aquí ya las filas no están 1, 2, 3, 4 y 5, sino que están 1, 3, 5, 4 y 2. Entonces, esta primera fila tendría la posición 1, esta es la 3, esta es la 5, esta es la 4 y esta es la 2. O sea que aquí el P sub n del vector es pivote, lo que tendría es esa lista, 1, 3, 5, 4 y 2. Y el punto es que con eso nosotros podemos construir la matriz de permutación porque simplemente sería colocar en la primera fila, iría la primera fila de la matriz identidad, luego la tercera fila, luego la quinta, luego la cuarta y luego la segunda. Entonces realmente es así de sencillo. Formar la matriz de permutación al final. No ocupamos irla haciendo las permutaciones de las filas concretamente, sino saber simplemente en qué orden van a quedar al final. Lo mismo vamos a ir haciendo en realidad con L. L va a quedar de cierta forma, la matriz L, y los intercambios van a quedar ya automáticos. Eso quiere decir que cuando nosotros armemos la matriz L, los multiplicadores se van a colocar automáticamente en la posición luego de la permutación. Entonces, es bien interesante esta forma de verlo. Es bastante rebuscada, no lo voy a negar, pero al final de cuentas es funcional. Y pues bueno, entonces, ok. Un detalle importante aquí es que, como nosotros dijimos arriba, que el RK tiene que ser mayor estrictamente que K, entonces automáticamente una conclusión es que al hacer esta multiplicación, las entradas desde la 1 hasta la K menos 1, aquí, mejor dicho, en este vector P sub K, las primeras K menos 1 entradas no se van a modificar porque las filas que estoy intercambiando son la K y la RK. Y este número es mayor que K. Así que las primeras se quedan exactamente igual. Solo tengo que intercambiar elementos de abajo. Eso lo que en lo que beneficia es que
prácticamente no voy a volver a tocar las filas que ya estaban arregladas o ya estaban pivoteadas, por decirlo así. Entonces, eso es un detalle importante. Okay, ahora, CAP, que por definición lo vamos a llamar P al último elemento de esta sucesión. Sería el P sub n, P minúscula. Okay. Entonces, al último lo vamos a llamar P. Y ahora veamos que la matriz de permutación que nosotros utilizamos en el paso K, P sub K, en realidad va a ser I sub RK, coma K, porque solo nos interesa permutar esas dos filas. Entonces, si nosotros multiplicáramos esta matriz y a la izquierda, pues lo que obtendríamos es esto. Es simplemente el efecto de multiplicar esta otra matriz. Y veamos que si esto, porque este es el signo de definición, entonces si P sub K lo definimos así, como P sub K por la identidad donde las filas están colocadas según P sub K. Y las columnas en el orden normal. Entonces, esto realmente lo que produce es que ver, sí, al premultiplicar una matriz de permutación a esta matriz, lo que estoy haciendo es que se intercambien únicamente las filas RK y K. Es decir, estoy realizando una permutación aquí del orden de las filas. Así que esto en realidad se puede ver como la identidad de esta forma, donde este es la matriz de permutación y este es el vector pivote. Y las columnas quedan en el mismo orden. Si nosotros recordamos de lo que hemos trabajado con matrices de permutación, pues prácticamente cuando nosotros premultiplicábamos una matriz, lo único que obteníamos era un intercambio en las filas. Entonces, ese intercambio va a conseguirse a partir de multiplicar el orden del vector de pivotes P sub K por la matriz P sub K, porque se obtiene el mismo efecto. Y siguiendo la secuencia, pues esto nos va a dar en que ese producto va a ser la identidad, pero ahora con el orden P sub K más 1. Y las matrices pueden en las columnas en el orden normal. Ok, entonces, ahora, con esto de aquí, nosotros tenemos que P transpuesta, que en realidad es el producto de todas las matrices de permutación que uno va multiplicando. En realidad lo que nos va a quedar es el último término aquí, porque si todas estas matrices, P sub 1, P sub 2 hasta P sub n menos 1, son esta forma, entonces todos prácticamente esta relación de aquí se va a ir iterando, iterando y iterando. Entonces cada vez que multipliquemos una nueva matriz de permutación, solamente va a modificar el orden en el que estaban distribuidas las filas de la matriz identidad,
Y entonces lo que nos queda aquí es que la matriz, que va a quedar la matriz identidad, pero ahora con el último término, que sería P sub n. Pero el P sub n dijimos que lo íbamos a llamar como P, sin hacer referencia a n. Entonces, prácticamente, la matriz de permutación que nos queda, P transpuesta, es simplemente la identidad con las filas dispuestas en el orden de este vector pivote P. Así que cuando nosotros queramos encontrar la matriz P de la factorización PLU, simplemente consiste en transponer, lo que nos dejaría la identidad con las filas tal y como están, las filas en el orden dispuesto, y las columnas de la matriz identidad van a ir en el orden del vector P. Entonces, eso solamente significa que vamos a tomar la matriz identidad con el orden dispuesto de esta forma. Ok, entonces con esto podemos encontrar directamente la matriz P. Y si ya la matriz L va generándose en el proceso y la matriz U es lo que nos va a quedar al final, pues entonces prácticamente ya está. Aquí lo único que está todavía sin visualización directa es cómo va a quedar la matriz L, pero lo vamos a ver a partir del siguiente algoritmo. Okay. Entonces ya los tres pasos que les dije arriba están contemplados dentro de este algoritmo. Entonces, permítanme, hago esto más grande. Algoritmo para factorización PLU. Entonces nos inicializamos el vector de pivotes, el vector pivote, el P, tal como lo se los definía arriba. De ahí realizamos la serie de pasos que va desde 1 hasta n-1, que es el número de pasos del proceso de eliminación gaussiana. Entonces, siempre nosotros vamos a elegir el R sub K que sea mayor que K, de tal manera que esto sea distinto de 0. Pero aquí, importante, que este término sea distinto de 0. Entonces, ¿por qué lo hacemos de esta forma? Porque, así como lo teníamos antes, definido, dice que el A supra R, supra K, en la posición RK, K, pero en sí estos R no se van a ir guardando como tal. Esos R sub K no se van a ir guardando. En sí lo que nos va a quedar es el P sub R sub K. Es decir, las filas de la matriz van a estar ordenadas según el vector P, que en el primer paso va a quedar exactamente como está, pero luego se va a ir modificando. Entonces, lo que nos interesa es buscar alguna fila de tal forma que el elemento que corresponde a la matriz en el paso K, columna K, y la posición P sub R sub K, esto quiere decir la entrada R sub K del vector P. Se toma aquí como subíndice. Tenemos el vector P, que es el vector pivote, y estamos tomando la posición R sub K como número. Okay, entonces, vamos a ver. Y la cuestión es la siguiente. Nosotros tenemos el vector que ya no es el mismo de antes, ya no es el original, sino que ahora en el primer elemento va a ir P sub 1, P sub 2. Vamos a estar en el P sub K y así hasta el P sub N, que sería el último término. En este caso, estoy llamándolos o estos subíndices es simplemente para la posición. Entonces, lo que nosotros queremos es elegir una posición que sea mayor que esta, es decir, de los que están abajo de este número,
para intercambiarlo. Porque el elemento, muy posiblemente, el elemento que esté en el paso K, que esté en la posición P sub K, coma K, posiblemente este sea igual a cero y necesitamos hacer un intercambio de fila. Entonces, en lugar de tomar el de la posición K, entonces tomaríamos el de la posición R sub K. ¿Okay? Entonces, porque la cuestión es esta, le está realizando el proceso de eliminación con intercambios de fila. En sí, los elementos ya no son así. Ya no son el 1, 1, supra 1. El 1, 2, supra 1. El 1, 3, supra 1. Hasta el 1, n, supra 1. Voy a dejar espacio para el elemento K, pero voy a quitar este mejor. 1K supra 1 y el 1N supra 1. Luego tenía 0. A sub 2, 2 supra 2. A sub 2K supra 2. A sub 2N supra 2. Que sería el A sub K, coma K supra 2, perdón, supra K. ¿Okay? Y recordemos la forma, ¿verdad?, que nos lleva el proceso de eliminación gaussiana. Tenemos una matriz triangular superior hasta antes de aquí. Luego tenemos esta parte en rojo llena de ceros. Aquí abajo toda una parte llena de ceros. Y esta parte de aquí es la que ya no se va a modificar. Esa parte es la que ya no se modifica y esta es la que estamos trabajando ahorita. De aquí van todas las componentes hasta, a ver, K más 1. A más 1 supra K. Sí. Ok, entonces esta parte era triangular superior. De ahí todo lo demás abajo estaba lleno de ceros porque ya estaba pivoteado. Esta parte de aquí no se modifica. Y esta de aquí es la que tenemos que trabajar. Eso es lo que teníamos antes. Entonces aquí lo que hacíamos es hacer cero todos los elementos debajo de la columna K, luego de este elemento A sub K como acá. Hacemos cero todos estos de aquí abajo. Y eso modificaba todo este triángulo o toda esta región de aquí. Pero ahora lo que tenemos es algo ligeramente diferente porque es posible que las filas hayan cambiado. Entonces, en realidad, este elemento que nosotros estamos llamando aquí A2, 2, quizás no está ni siquiera en esa posición. O mejor dicho, quizás ni siquiera lo hemos, porque sí va a quedar en esa posición, pero quizás no lo tomamos de la, o quizás no corresponden exactamente a la fila 2 de la matriz original. Entonces, la cuestión aquí está en que en la nueva versión aquí, factorización PLU, lo primero que cambia son los índices.
Las columnas sí quedan exactamente donde uno las coloca, pero las filas ahora están en disposición del vector P. Entonces sería P sub 1, 1, P sub 1, 2. Ahora este sería P sub 2, K. Perdón, aquí sería P sub 1, K. Y aquí P sub 1, N. En la segunda fila estarían los elementos de acuerdo a P sub 2, 2. Y sería P sub 2, K. Aquí sería P sub 2, N. Y así. Entonces, este elemento de aquí, el K, K, no lo tendríamos que interpretar así, porque ahora las filas están ordenadas de esta forma. Ya no es 1, 2, 3 hasta K y luego hasta N. Es P1, P2, P3 hasta P sub K y luego hasta P sub N. Entonces, aquí la fila, en lugar de ser K, sería P sub K y la columna sería siempre K. Aquí sería P sub K, N. Aquí sería fila, en lugar de K más 1, P sub K más 1, es decir, la K más unésima entrada de este vector de aquí, y la columna sí sería K, y la última sería P sub N, K, y así con los demás. Entonces ya el orden de las filas no es desde 1 hasta K, sino desde P sub 1 hasta P sub K. Al menos en los elementos que ponemos aquí. Sería P sub K, N, P sub K, N, P sub K más 1, N. Y ese sería P sub N, N. Pero el N es aquí arriba. Entonces, lo que nosotros queremos es este de aquí, muy seguramente sea 0 si nosotros queremos hacer un intercambio de filas, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es algún elemento de los que están aquí abajo, alguno de estos, que sea distinto de 0. ¿Ok? Entonces, a la fila en la que está, la vamos a llamar R sub K, pero el elemento que tenemos que considerar de la matriz es A sub P sub RK, porque el índice ya no es la columna, mejor dicho, el índice de la matriz ya no está dado por la columna de A, sino el subíndice de P. Entonces vean que el elemento ya no es con el que vamos a pivotear, ya no es el K, K, sino el P sub K, K. Entonces, es como que yo tuviera el A sub P pegado y yo tuviese aquí el índice K. Entonces, a esto se refería con que el A sub P sub R sub K, K sea distinto de 0. A que uno de los que está aquí abajo, pero con la nueva numeración, sea distinto de 0. Entonces, prácticamente solo hay que acostumbrarse a que en lugar de llamarlo K, K es, tiene un subíndice P en las filas. Entonces, luego de que tenemos escogido el K, para el cual el elemento de la columna K sea distinto de 0, entonces luego vamos a multiplicar P por la matriz de intercambio. Vamos a intercambiar las filas RK con K. Y eso nos va a generar la siguiente versión del P, que sería el P sub K más 1, pero como aquí lo estamos guardando en la misma matriz, pues es el mismo P, pero en realidad es el del paso K más 1. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es esta parte de acá arriba, generando el P sub K más 1, perdón, es aquí, esto es lo que estamos haciendo, generando el siguiente, pero como estamos almacenando en el mismo espacio en memoria, por eso es que aquí queda P y aquí queda P. Pero en sí es lo que estamos generando. Y una vez ha hecho el intercambio, que esta es la parte propiamente del intercambio, intercambio de filas,
Entonces hacemos el proceso de eliminación gaussiana normal. Eliminación gaussiana. Por aquí, vamos a quitar esta flecha. Ok, solo hay un ligero cambio de como lo habíamos hecho. Bueno, dos cambios. En primer lugar, las filas, como les digo, ya no son IK como antes. Ahora las filas las tenemos que sacar obligatoriamente del vector P. Es decir, si yo quería la fila I, no voy a tomar la fila I, voy a tomar la fila P sub I. Si yo quiero la fila K, no tomo la fila K, tomo la fila P sub K. Ahora, la cuestión es que esto nosotros lo llamábamos antes L sub IK. Supra K. Pero aquí le estamos poniendo A. ¿Por qué? Y es que, bueno, sucede que en muchos casos uno tiende a optimizar espacio. Y es que realmente todos estos ceros de aquí, una vez que son ceros, no nos sirven para nada. Entonces, computacionalmente, en teoría, es más eficiente. Bueno, de hecho, no en teoría, computacionalmente es más eficiente guardar los espacios o guardar estos elementos aquí. Porque simple y sencillamente esto no lo vamos a tocar ni a modificar y no nos va a afectar en nada. Así que aprovechamos estos espacios que están llenos de ceros para guardar estos elementos de aquí. Pero en esencia, lo que estamos calculando aquí son los P sub I, son los elementos de la matriz L, pero es L P sub I, coma K, supra K. ¿Ok? Entonces, estos elementos de aquí que estamos calculando son estos. Y esto de aquí, si no hay ningún cambio que hacerle, esto es tal cual como lo vimos, solo modificando lo de las filas. El A sub IJ supra K más 1 es el A sub IJ supra K menos A sub IK supra K por el K, el A sub KJ supra K. Esto es exactamente lo que lo vimos, solo haciendo los cambios de fila correspondientes a esta nueva numeración de las filas como tal. Entonces, al final, cuando terminemos de ejecutar todo este código, nos va a quedar una matriz donde la parte triangular superior va a ser la matriz U, ya con los cambios de fila hechos, y nosotros al construir la matriz L, con esa numeración, vamos a tener también la matriz L construida. Entonces, esto es prácticamente el algoritmo. Había bastante que explicar para poder comprender qué se hacía aquí. Espero haberlo logrado de la mejor forma posible con los cambios de filas. Pero para concluir en el teorema, que como la demostración es muy parecida al anterior que hicimos, no lo vamos a demostrar, pero es el teorema 3.3, en el cual vamos a cerrar. Teorema 3.3 dice la eliminación gaussiana. Con intercambio de filas. Para una matriz no singular. A de n por n. Conduce a una factorización. A igual PLU, donde P es matriz de permutación L es triangular inferior unitaria y U es triangular superior. Más explícitamente,
la matriz P es igual a I, a la posterior matriz identidad, donde las columnas están ordenadas según el vector pivote P, donde ese vector pivote P es la multiplicación sucesiva de matrices de intercambio multiplicadas también con el vector columna de los números desde 1 hasta n. Ok, y aquí mejor lo voy a copiar de esta forma. Tenemos L. Va a estar dado por unos en la diagonal, ¿verdad? Toda esta parte de arriba es cero, eso está sobreentendido desde que dijimos que era triangular inferior. ¿Ok? De ahí, el elemento de aquí, el que va en la posición 2, 1, va a ser P sub 2, supra 1, coma 1. Al de abajo sería P sub 3, coma 1, supra 1. Y luego llegaríamos hasta P sub N, coma 1. Supra 1. ¿Esto dónde los obtuvimos? Pues los obtuvimos de aquí. Ok. El ASU. Este primero. El ASU. El A. P sub 2, 1, supra 1. Lo tuvimos en la primera iteración cuando k valía 1. Y en este caso para i igual a 2. Ahora noten que a pesar de que lo encontramos en el primer paso, este p sub 2 y a sub p 2, 1, supra 1, lo encontramos en el primer paso, ese no se va a mover, mejor dicho, toda esta columna. O mejor dicho, este término de aquí no se va a mover una vez terminemos el paso, mejor dicho, una vez hecho el intercambio. Porque luego de eso, no va a ser necesario moverlo, porque como dijimos antes, este P sub K, al ser el RK mayor que K, entonces solamente voy a modificar las filas que estén por debajo de K. Entonces, luego del paso 1, no voy a tener que tocar esto, sino que voy a empezar a posiblemente modificar luego de aquí. Ok, entonces, luego este de aquí sería el A P sub 3, 2, supra 2, así hasta el A sub P sub N, supra 2, perdón, 2, supra 2, y así este término sería el A sub P sub N, 3, supra 3. Y así hasta los demás. Entonces, como ven, son prácticamente los mismos multiplicadores que uno coloca aquí. ¿Okay? Los mismos multiplicadores que uno va construyendo aquí. Esos son los que van a ir ya en la posición I, K, ya, mejor dicho, sí, estos de aquí, este elemento de aquí es el que va a quedar automáticamente en el I sub I, K. Ok. Okay. Y para la matriz U,
Esa, pues no hay mucho misterio, es tal como nos va a quedar al final, que sería en la primera fila, A sub P1,1 supra 1, A sub P1,2 supra 1, A sub P1,N supra 1, luego toda la parte de abajo 0, A sub P2,2 supra 2, hasta A sub P2,N supra 2, y así hasta el A sub P sub N, coma N supra N. Todo esto de abajo 0, todo esto de arriba 0. Entonces, bueno, por hoy ya no tenemos más tiempo de revisar la primera parte que nos había quedado pendiente. Entonces, mañana vamos a seguir trabajando esto. Voy a traer un ejemplo de 4x4 en el cual podamos replicar todo el algoritmo para poderlo ver aún mejor, por si no quedó todavía del todo claro. Entonces, para ver cómo se aplica el algoritmo, vamos a ir desarrollándolo como una especie de prueba de escritorio, por decirlo así, para ver exactamente qué pasa en cada paso, valga la repetición de palabras o la similitud entre las palabras. Entonces vamos a ir viendo qué sucede en cada paso para ir conociendo más a fondo la forma en la que se está realizando la factorización PLU para saber que está bien, pues, y poder confiar libremente en este algoritmo. Es algo que siempre debemos hacer cuando tenemos un algoritmo nuevo, pues necesitamos confiar en él. Para confiar en él hay que entenderlo a fondo. Entonces voy a traer mañana un ejemplo para poderlo analizar a través de ese algoritmo y poder comprender cómo nos van a quedar estas matrices LIU y si quedan realmente bien construidas. Y luego pues vamos a ver cómo configurar o cómo programar esta parte de elegir el R sub K. ¿Okay? Entonces, por hoy no sé si hay alguna pregunta que no se vaya a abordar mañana, porque sé que podrían haber varias con respecto a estos y al algoritmo, pero no sé si hay alguna pregunta aún así. Entonces, vamos a quedarnos aquí por hoy. Y, por cierto, para el fin de semana espero haber culminado la revisión de los exámenes, puesto que llevamos 2 semanas, ya viene siendo tiempo de entregar. Entonces, es posible que para el fin de semana ya les tenga listos los resultados del primer parcial para que vayan viendo. ¿Ok? Eso como anuncio. Por lo demás, pues, les deseo feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Igual y Gracias. Gracias. Adelante. Tardes.